A ver, ba, noa, las... Horren jarraituko dugula Tomb Raiderrekin abentura eta barazkenengo ausatxoak izan direnen. Beraz, jarraituko Bai, hemen. Bai. Ez dakit zuzeneko oso luzea izango den. Ez oso luzea, ez oso laburra. Ez nahi dut oso luzea, pare bat ordu bagian ez, agian gutxiago. Ni ordu honetan ez dudalako. Dios. Zuzeneko luzea eta... Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? Vale, azkenen lortu genuen hola heltzera. Azkenik badaukagu gure arkua edo bestela gure pistola eta bar eta jarritu behar dugu abenturarekin aurrera, baina gezi digezin dugu hartu ja guztia hartu ditugunako. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez. Pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Oso tipo... Maitaba, ¿eh? Ba, eskerra begitzen topatu dugun hemen di gauza, bestela. Orduan jaitu. Aurrera kontuan bezin. Tengo noticias de la playa oeste. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque. Pues igual podemos mandar. ¿Qué ha sido eso? Espera, voy a echar un vistazo. ¿Qué narices? Ez egun nahi denun moduan atera.
que os ha echado el tuyo. Vale, vengo si sin duda, ¿ok? Ya es para relajar ahí tu vuelo, por ahí. Vale, y gana. Y de ella charra. Vale. Borra el checo, este líder en bate con barco. Cuevas marinas. Vaya, igual se ha caído.
hor daukago zu. Gauza gehiago besteko. Un abanico de seda. Lo podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. Wow. Juan, no sé llegar a las cosas. Estamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se le veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Es que da ilusión. Puedo hacerlo.
Dios, que estás vivo. Vale, Dios, capa, no tú, tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas vendas, morfina, antisépticos. También estaban en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. Vale. Campale. Uno. No. Me hagas esto, idiota del norte. Ochoa, que este duelo te lo gustó, pues. Vale. La manada está por ahí arriba. Era habilidad de uno. Nada por lo que hasta luego.
Son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Después de 2 semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Himiko de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable, incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos. Pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Gustis arrasoia aukas. Kuren bat bihatu bat. Quiero la mochila, nada más. Thank you.
Ya será. Vale, vamos a venderte. Una jovencita como tú hacer esto. Turno de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha, Lara, tenemos que enviar un SOS. Ya, la angustia ni que entrar.
típico. Ya, me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Oh, Violet. Todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Violetarekin. Igual es mejor que pruebes primero el violet en esa pared de piedra. Puedo subir por aquí. Pistola de novecho. Bueno, vengo sin. No me indica, había novecho. Jerónimo. Vale, vas en hora. Ahora entra. Au palara. ¿Has encontrado algo? No, nada. ¿Cómo? Nada. No hay nadie aquí arriba. Nadie llega nunca tan lejos. ¿Entonces qué? ¿Volvemos al búnker? No, espera que pase la tormenta. ¡Genial! ¡Estate alerta! ¡Vamos dentro! Joder, Juan Barrura. ¿Esto es una buena idea? Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. Seguro que luego nos ponen a recoger restos. ¿Para qué crees que la usan? ¿El qué? ¿La torre de radio? Sí. Todavía funciona, ¿no? Seguramente. Hay gente allá arriba que la vigila día y noche. El padre Matías no quiere que nadie se acerque. ¿Crees que tiene contacto con el exterior? ¿Por qué crees que un superviviente llega tan lejos? ¿Qué quieres decir? Matías sabe exactamente cuándo se aproxima un barco. Siempre tenemos tiempo para separarnos. Ya, me está pescando. Usa la torre para traer a los barcos. Exacto. ¿Pero por qué? Creo que la está buscando. La llave. ¿La llave? ¿En serio crees que...? ¿Cómo? ¡Que venga alguien! ¿Usted es él? Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores?
¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia, los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Una especie de mortero, usado seguramente para preparar hierbas medicinales. ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. ¡Tenéis por qué hacer esto!
rayazo. Esto me da mala espina. Bueno, hay coche, vaya. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Sí, muy guapa. Es Alicia. Alicia. Es mi hija. Oh. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo descubro conocido especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa ya sé nada. Que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam, no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4, acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yavatai está en el Triángulo del Dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien o para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Esta moneda... seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX.
No, no estaba charto. Cultura pura de ricasoño. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas. Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Gracias.
empezado, Charles. Una moneda del periodo Edo acuñada a finales del siglo XVII. Puede ser de muchos barcos que naufragaron en la isla. Números. ¿Serán coordenadas? ¿Querían que alguien lo encontrase? Vale, con tus... Un búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? Para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Tipos. ¿Para el ritual? Seguramente. Esta noche lo sabremos.
experiencia que yo guasa en la Ese cristal parece frágil. Ese cristal parece frágil. Por favor. Vete al infierno. Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea,
Pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. De septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver cómo las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. No sé qué está pasando en la isla, aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar, debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea.
Vale. Aquí tenga miedo. Espero que luego funcione mejor. Chico dugu eta horrengoan gehiago hau.